Si se tiene información, se registra y si se solicita, se le proporciona a la autoridad correspondiente. Y eso ya es bajo un proceso de investigación, o sea, para poder entregar una información. Ya hacer por medio forma oficial. No se entrega así, oye, que ocupo un video, ¿no? Tiene que haber un procedimiento oficial y por escrito para poder hacer entrega de información. Pues puede ser una petición de un juez, por ejemplo, en una investigación. Normalmente es un juez o algún ministerio público. Entonces ellos hacen la petición oficial y ya sobre eso ya se entrega la información también vía oficial. Básicamente son las únicas vías de poder entregar la información. El video se almacena por un lapso de tiempo, no se pide almacenarlo 30 días, 45 días y es lo que se guarda. Obviamente de ciertos hechos pues ya, si se solicita ya se entrega y eso ya queda registrado, ¿no? Si los gobiernos lo requieren en su tiempo, ya no va a tener la información.